5 de junio celebramos el Día Mundial del Medio Ambiente, un día en el que se pretende concienciar de la necesidad de cuidar nuestro planeta, especialmente en el cuidado y mimo de todo lo que nos rodea. Se dedica a un grupo de investigación de la Universidad de Murcia. María José Moreno, ¿qué tal? Buenos días. Muy buenos días. Pues sí, en concreto estudian la contaminación del suelo, del que hablaremos en esta sección porque no se le da la importancia que merece. Y para ello, pues ¿quién mejor que María José Martínez y Carmen Pérez del Grupo de Contaminación de Suelos de la Universidad de Murcia, expertas en este asunto desde hace muchísimos años y al que dedican sus líneas de investigación? Buenos días. Bueno, hablamos de un proyecto en concreto, LIFE-AMDRIC C4, ¿lo he dicho bien? Sí. ¿En qué consiste? Bueno, la verdad que es un proyecto de adaptación al cambio climático de los ecosistemas agrarios mediterráneos de secano. Es un proyecto que la A es de adaptación, la M de Mediterráneo, DRI, es de secano, y el C4 es una iniciativa, que es la iniciativa 4x1000, de que lo ideal, que según se firmó en el Acuerdo de París de Cambio Climático del 2015, es que todos los suelos del mundo pudieran, o por lo menos los suelos europeos, pudieran aumentar el 4x1000 al año de materia orgánica, con lo cual pues sería suficiente con que para cubrir las necesidades que podemos tener de que no aumente la concentración de CO2 que hay en la atmósfera, porque podríamos compensar emisiones. La verdad que el suelo, no, efectivamente, como comentaba María José, no se le da la importancia que tiene. El suelo es un recurso finito y además presta toda una serie de servicios a la sociedad que no los valoramos hasta que no los perdemos. Entonces, ahora mismo es que estamos a punto de perder precisamente esos servicios que nos está prestando y esos beneficios que nos está prestando el suelo. Nos fijamos en ese proyecto europeo, en precisamente la agricultura de secano, que aquí en la región de Murcia pues era mayoría hace no tantos años, pero se ha ido perdiendo, y quizá esto llama la atención, teniendo como tenemos poca agua, que la agricultura de secano se esté perdiendo, no es una contradicción, lejos de lo que pueda parecer. Bueno, la verdad que la problemática que hay, que tenemos nosotros, no solamente la tenemos nosotros, sino que la tenemos todos los países del Mediterráneo, sobre todo el Mediterráneo Sur, y además todo lo que es el norte de África. El problema es que, claro, si no hay precipitaciones suficientes, que además va a ir a más según las predicciones de cambio climático, que van a disminuir las precipitaciones en esta zona y van a aumentar además las tormentas, que ya lo estamos sufriendo, entonces el problema que tenemos con el suelo es que el suelo de secano, que no se puede regar, el suelo de secano pues deja de prestar los servicios ecosistémicos que puede estar prestando, que precisamente es que está infiltrando agua para que se vaya hacia los acuíferos, se va erosionando cada vez más, va perdiendo capacidad de producción, la materia orgánica se va perdiendo porque el carbono se va mineralizando, y entonces lo que sucede es que ese suelo se vuelve improductivo. Entonces, al volverse improductivo, los agricultores no pueden seguir cultivando porque no tienen dinero para costearlo. Ahí es donde precisamente arranca el proyecto que es específico para este tema. O sea, lo que nosotros pretendemos con el proyecto es poner en valor precisamente la agricultura de secano. O sea, cómo se puede cultivar y cómo, quién lo tiene que pagar. O sea, lo más importante que hace el proyecto quizá es la cuantificación de cuánto vale adaptar eso al cambio climático para que eso siga produciendo, tengamos servicios ecosistémicos. ¿Y quién lo tiene que pagar? El problema es ese, que es un problema de gobernanza. Ahora comentamos. Decimos que es un proyecto europeo, es un proyecto pionero, Carmen. El objetivo, por así decirlo, para que nos entiendan desde casa, es que el suelo, ¿no?, se trague de alguna manera el carbono. Pero ¿cómo se retiene ese carbono en el suelo? ¿Es así? Bueno, por supuesto, el suelo forma parte del ciclo del carbono de una manera muy efectiva, reteniéndolo. Lo retiene de varias maneras. Por un lado, incorpora materia orgánica fresca al suelo, a partir de la vegetación que sustenta, y luego también hay otras reacciones inorgánicas donde también se incorpora el carbono con forma de carbonato cálcico. En este caso, lo que nos estamos refiriendo es a una agricultura orgánica, en donde por sí ya estamos aportando una materia orgánica al suelo que está, que normalmente la tenemos, pero no la aprovechamos. Y entonces ahora lo que se trata es de ver cómo aprovecharla de manera que sea efectiva y además también, como decía mi compañera, cuantificar esa nueva práctica que hay que innovar en cuanto a prácticas agrícolas para poder hacer eso, ver
qué valor tiene y cuánto vale y cuánto aporta, lo que es realmente un servicio ecosistémico más. Hemos visto cómo algunos suelos se van perdiendo, como comentaba María José, precisamente por esa falta de agua y porque bueno, pues van degradándose y son suelos que terminan por ser improductivos. ¿Estamos a tiempo todavía de recuperar los suelos de la región de Murcia, entonces, por lo que están comentando? Yo creo que sí, estamos a tiempo, claro que sí. Y yo creo que podemos aportar muchas nuevas actitudes y, en fin, claro que sí. Ahora, ¿la cosa no es fácil? No, bueno, no es fácil, pero sin embargo son prácticas orgánicas, de agricultura orgánica, que antiguamente, yo creo que hay que volver a lo anterior y aprender de lo anterior. Los agricultores siempre echaban materia orgánica al suelo. Entonces, esa materia orgánica que se echa al suelo, lo que se pretende en este proyecto es que sea la reutilizable de todos los residuos de materia orgánica que tenga por los alrededores, de tal manera que se fomente la economía circular, pero a pequeña escala. Porque todas las mediciones y todo lo más importante de esto es que el agricultor tendría que ser autosuficiente con lo que tiene alrededor. Y entonces utilizar todos los restos de poda, los restos, plantar, por ejemplo, y además es un proyecto que trata de la agricultura, o sea, de la adaptación en base a ecosistemas. O sea, lo que se fomenta aquí en este proyecto es que esté en equilibrio la agricultura con la biodiversidad. De tal manera que la biodiversidad, por ejemplo, con todas las plantas que podemos tener aquí, que son plantas de secano, como es el esparto, es el albardín, es el tomillo, el romero, todo eso, pues todo eso se pueda incluso cultivar. Entonces, cultivas una zona con ese tipo de plantas, cultivas otra zona con almendros, por ejemplo, cualquier otro tipo de vegetales, pero, olivos, algarrobos, cualquiera de las otras agriculturas de secano. Uh-huh. Entonces, cuando tú cultivas eso, lo que haces es, al cultivar las plantas naturales, lo siegas, la materia orgánica esa que se te está produciendo todos los años la echas a la otra zona que la está necesitando, a la planta donde está el almendro, y entonces ahí la echas, pero no la dejas encima de la tierra, la tienes que meter dentro para que el suelo no sea un foco emisor, sino que sea un foco de captación de carbono, de sumidero de carbono. Entonces, en ese punto, claro, mejoras el régimen hídrico del suelo, el suelo ya no está compactado, tiene mejor estructura, se percola el agua, se recargan los acuíferos. Entonces, todo eso es un ciclo completo donde vuelves a tener el suelo con los servicios que te estaba prestando anteriormente y al mismo tiempo tienes una cosecha. Hablabais antes de los agricultores, su papel es importantísimo. Es más, este estudio lo está realizando en 4 fincas murcianas, ¿no? Sí, bueno, aparte de todo que los socios del proyecto, ahora mismo somos la Universidad de Murcia, que es la que actúa de coordinadora, los de los agricultores, el grupo de agricultores son los de COAG, uh-huh. Y además, de hecho, hay 4 fincas que se están poniendo en marcha todas las prácticas, con prácticas diferentes en cada una de las parcelas. Y luego después está una empresa, que es una empresa de servicios, que está además aprendiendo y poniendo en marcha todos sus conocimientos, que es Entorno Natural. Sí. Luego tenemos otra, la comunidad autónoma, que es preciso, porque además todo el sistema de gobernanza que se tiene que poner en marcha, o sea, dice, los agricultores necesitan poner en marcha un tema y gastar un dinero. Y ellos pueden hacer proyectos de adaptación o proyectos de mitigación. Pero esos proyectos de adaptación o de mitigación tienen que ir a un fondo para que ese fondo, bien sea con fondos públicos o con fondos privados, ese fondo pueda darles el dinero que ellos necesitan para poner en marcha esos proyectos. Entonces, eso ahora mismo tiene que organizarse todo el sistema de gobernanza de tal manera que unos paguen, los otros cobren y revierta todo en la sociedad, porque en realidad está revertiendo en el medio ambiente y en que podamos tener esa captación de CO2, que lo necesitamos como el comer, porque las emisiones hay que captarlas. Uh-huh. Y de hecho, pues si solamente de aquí al 2050 estuviera, uh-huh, pues, o sea, se captara, claro, todo el 4 por mil de carbono, si se capta ese 4 por mil de carbono solamente en los suelos europeos, estaríamos bajando todas las emisiones de 400 millones de coches al año,
que es más que el parque, es cuatro veces más que el parque que pueda tener de aquí a 2050 la Unión Europea. Creo que es un tema muy importante que todos nos preocupemos de que es muy importante, ya ves, una cosa tan simple como que añadir materia orgánica al suelo para que el suelo haga de captador de carbono. Exactamente. Por eso también el proyecto nuestro lo que trata es de poner un sistema de medida, de monitorización para ver cuánto realmente se incorpora y cuánto vale esa incorporación. Son los dos objetivos. Por un lado, ¿para cuándo más o menos tenéis previsto ya tener esos datos? ¿Alguna previsión? Bueno, el proyecto son cuatro años. Sí, el proyecto termina en diciembre del 2021. Entonces, pues lo que sí que se monitoriza es cada año. O sea, ahora mismo hemos hecho en las zonas que no había, que hemos partido del punto cero, que son las zonas más degradadas, se ha hecho ya las plantaciones, se ha incorporado ya la primera materia orgánica y entonces, bueno, tiene otra cosa novedosa, que también es el sistema de monitorización con el que se va a hacer, que además es con un tema de infrarrojos, de captación del sistema NIR, que además lo vamos a hacer con una cámara puesta en drones, con lo cual, pues eso se va a comparar luego con, además, monitorizándolo y haciendo análisis en laboratorio y haciendo mediciones incluso en el suelo con NIR a través del suelo para poder ver a cuánto equivale la captación de carbono, pero de tal manera que a posteriori solamente se tendría que hacer para valorar el carbono que capta una finca, solamente pasar el dron por arriba y luego meterlo en el sistema de modelización que se va a hacer. Con el modelo que se tenga y poder sacar unos datos. Y entonces, pues cada uno puede, digamos, pues sí, he incorporado tanto o no, o he perdido. Y todo esto siendo un proyecto live, que eso significa que se va a hacer aquí en la región de Murcia, se va a probar en los terrenos de la región de Murcia, pero luego va a ser extrapolable a toda la Unión Europea y a todos aquellos países que tengan dificultades con el riego y que tengan también agricultura de secano, con lo cual es un proyecto de esa importancia. De hecho, cuentan con casi más de 1.800.000 euros, coordinado desde la Universidad de Murcia para conseguir esos resultados. Pues qué buena noticia, ¿no? Para ser hoy el Día Mundial del Medio Ambiente, traer estas noticias medioambientales y sobre todo que se están haciendo en la región de Murcia de aquí a largo plazo para toda Europa. Muchísimas gracias por contarnos este proyecto esta mañana aquí en las 7. Nada, muchas gracias. Nosotros, como siempre, a estas horas vamos a ver lo que nos ofrece la Agenda Científica de la semana.